cuéntanos de tu editorial Pájaro en Cable. ¿Qué es lo que se viene para estos meses, lo que cerraste el año? Te cuento, primo, que voy a publicar un libro a Luis Cruz Álvarez, que es un poeta de la generación de 2000. El libro se titula La música del piano y el libro se presenta el 26 de noviembre en el Porras Barrenechea. Ahí los invito a... Raúl Porras Barrenechea, ¿verdad? Claro, que sea Miraflores. Ya. Te invito a ti con tu canal, con tu gente, que vayan a este evento, ¿no? Que se presenta el 26 y el 27. Voy a presentar un libro, el libro del embajador Roger Loaiza, que entre otras cosas es un libro de crónicas, y una de las crónicas trata sobre que fue embajador en Rusia cuando hubo una delegación que viajó con Washington Delgado, Jorge Puccinelli, y él lo recibió en Rusia y hizo un homenaje a Vallejo en esos años. Bueno, esto y otras cosas cuentan en el libro, ¿no? De Trujillo en el Corazón, que se presenta el viernes 27 de noviembre. Yo de Montesinos, tú también vas a publicar un nuevo libro que está... Tú has publicado ya dos libros, ¿no? ¿Cuáles son el título de los libros? He publicado el año 2010, Guardián de Catilados, y el 2013, Aguas Oscuras del Sueño, con Cascahuesos. Bueno, son libros que se han movido por aquí, pero ya cumplieron su tiempo, quizás por ahí todavía los mueve un poco, pero voy a presentar un libro el próximo año. Lo mantengo un poco al expectativa, un poco inédito todavía el tema, ¿no? Ya, a partir de los primeros días del próximo año voy a mover el tema de edición, de publicación y difusión. Ah, qué bueno. Entonces estaremos pues esperando que sigan saliendo más libros, ¿no? Porque eso es lo importante, que la cultura se siga moviendo acá en Lima y bueno. Claro, nosotros nos conocemos hace tiempo y bueno, siempre te veo que estás metido en este mundo editorial, en los festivales de poesía, en las ferias de libros. Siempre estás ahí llevando tu editorial. Es muy bueno eso porque le das más vida y sangre al movimiento, ¿no? Que no se estanque, sino que siga fluyendo, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa con la poesía en Lima, que necesitamos más gente como tú, que haga editoriales, que publique, igual que John, que es gestor cultural, que publica, necesitamos más gente así. Con 20 más de ustedes ya creo que esto va a mejorar un poco. Ya, necesitamos 20 de ustedes. No, de hecho. Gracias, John. Nos vemos, gracias.